Siendo así que el tío Rigamonti y ustedes vivían juntos, ¿no? Sí, nosotros vivimos juntos en la pensión y bueno, después vivimos en un departamento y bueno, las dos señoras son hermanas. ¿Quién conoció primero quién se presentó? ¿Cómo fue ahí? César la conoció primero a Gianni, pero no estaban de novio y yo la conocí a Gianni por César. ¿Antes o después que chocaron? Yo en el entrenamiento. Fue antes. Chocaron en el 2010, ¿no? Sí, no, en 2009. No, 2000, sí, antes fue. Fue antes. Sí. Esa vez fuimos a. Íbamos a llevar a. Yo me acuerdo que tenía un auto y lo íbamos a llevar al Servi y César me llevó. Y después nos dimos cuenta que no llegábamos. Y entonces empezamos, veníamos por la Colón, después bajamos por acá por Alberdi. Uh-huh. Y fue por acá en Alberdi que chocamos. ¿Contra? Venimos un poco rápido. Sí, venimos un poco rápido y nos dio el sol de frente. Y yo le grité, César. No veo. No, no, guarda, guarda, le grité. Como veníamos, chocó. Manejaba César, ¿no? Claro. Sí, manejaba César. Complicado. Imagínate, me llevó a hacer el servicio a mí y no, le rompí todo el auto. ¿Contra quién chocaron? Otro auto y el otro auto pegó contra un poste, casi no se mete dentro de mi casa. Sí, no, sí. Bueno, fue bastante. Y era antes del entrenamiento. Por ejemplo, el entrenamiento tenemos que estar a las 9 y ponerle que fue a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana. Lo vamos a buscar después para ver la tapa del diario, de la voz del interior, que decía, chocaron, no se dieron entrenamiento. Jugadores borrachos. No, en ese momento se dijo eso, andan de joda. No. Que dice, ¿qué hacen ahí si entrenan en el predio de Villancio? Pero nadie sabía que yo fui a llevar el auto. Al lado de Cruba. Digamos, cualquier cosa que se desajuste, ya de acá en Argentina no, se era la, eso, era en la Colón, me acuerdo que es verdad. Venían del baile. Obviamente, venían de allá, de como de Palmira. Claro. Yo me acuerdo, sí, que lo primero que se dijo fue eso, salieron de joda, pero... Bueno, ¿joda eso? Jode eso acá y te pregunto si pasa en Francia o no pasa en Francia. En Francia pasa menos, pero bueno. Bielsa se quejaba mucho, recién lo nombraste, pero Bielsa se quejaba mucho del periodismo en Francia. Se levantan al banco, no puede. No, pero el periodismo puede ser igual. Sí, sí. Yo por ahí tampoco sigo mucho allá el periodismo, por ahí estoy más atento a lo que pasa acá, al fútbol argentino, por ahí que me gusta, que tanto ahí, y por eso no sé mucho, pero me parece que un poco menos. Bueno. Ahí tenemos en las redes, sí, hablando del diario que querés. Exactamente, a ver, están los amigos del mundo de... No, chocaron Rigamonti y Chavarría. Y pusieron un choque en la cancha. El diario Día a Día, del 9 de febrero. Pero fíjate lo que es en el filme. Así, pero en auto. Rigamonti y Chavarría. Es una práctica de celeste. La foto de Chavarría. Terrible penal. Es muy bueno Día a Día, la verdad. Desde ahí hasta ahora trabaja cualquiera. Muy bueno. Total. Muy bueno. Es muy bueno. No fue un choque como el telefoto, dice el señor Reclón. No fue un choque como el telefoto, pero. Es muy bueno. Ustedes la buscaron. Bueno, sí, ese estaría bueno también. Esa gente prepara. Bueno.